Nosotros creemos muy importante que todos los trabajadores del país, que el pueblo, que los estudiantes, que la militancia de izquierda, social, popular, tenga un análisis y siga los acontecimientos que se están desarrollando en el mundo, ahora en particular en Europa, con esta crisis europea que es tan profunda y que está generando temblores tan fuertes en el mundo político, en el mundo social, en el mundo financiero, del sistema económico. Es tan profunda la crisis de Europa que se está desarrollando que uno podría ver que en poco tiempo van cambiando distintos actores políticos de los países fundamentales y que personajes que durante años han estado al frente de las decisiones políticas de los países más importantes del mundo, ahora empiezan a dejar de estarlo. Por supuesto, en este caso me refiero al señor Berlusconi, que todos nosotros conocemos, un gran empresario italiano, europeo, que durante años ha tenido el poder en Italia. Ese señor hoy ya no gobierna el país de Italia y no es un hecho aislado ni es un hecho casual. Efectivamente, la salida de Berlusconi es un subproducto de la crisis global del sistema capitalista y en particular de la situación de Europa, de la Unión Europea y del euro como moneda para toda la zona. Una cosa parecida le había pasado también días atrás al presidente griego, Papandreou, que después de duros meses de discusiones con la Unión Europea, pero también de numerosas movilizaciones, huelgas, paros, manifestaciones de todo tipo de los trabajadores griegos, finalmente también tuvo que dimitir. Nosotros creemos que estos casos no son aislados, precisamente, que reflejan la nueva situación que está viviendo Europa y Europa como parte del mundo, y que refleja también un proceso que evidentemente va a continuar en la medida que no se solucionen los problemas sociales, económicos, que los trabajadores y la población de los países de Europa están sufriendo hoy. Porque efectivamente podríamos ver las cosas de dos puntos de vista. Por ejemplo, la salida de Papandreou en Grecia estuvo signada por las discusiones en la reunión del G20 y también por las presiones del poder financiero y de las grandes potencias de los países de Europa. Pero ver solo este ángulo nos impide ver la totalidad de la realidad, ya que el otro factor muy importante de la situación griega es que precisamente los trabajadores y el pueblo griego no han dejado de luchar desde que la crisis irrumpió en el país y desde que el propio gobierno de Papandreou había comenzado con los intentos de ajustes hasta llegar a las últimas propuestas que se hicieron días antes de la reunión del G20. Aquí quería hacer notar también no solo el hecho de las luchas y de las movilizaciones, sino la presión enorme que al mismo tiempo hacen los poderes financieros y económicos de los países imperialistas y en particular dos países fundamentales para Europa como son Alemania y Francia. Digo esto porque más allá que hay reuniones de los presidentes de todos los países, de los presidentes de los bancos centrales de cada país, efectivamente alrededor de la crisis griega, en el momento más álgido y de mayor tensión, fueron precisamente Sarkozy y Merkel los que reunidos en soledad presionaron a fondo a Grecia para alrededor de buscar alguna salida que posibilite que los intereses imperialistas que ellos defienden se puedan seguir llevando adelante. Esto no es menor porque hace una discusión importante, si en el mundo sigue habiendo o no países que juegan roles más imperialistas por encima de otros. Y nosotros creemos que la crisis en Grecia muestra, entre otras cosas, que efectivamente hay poderes imperialistas que todavía actúan, aún en medio de su crisis y aún en medio de su debilidad. Ahora, dicho esto, nosotros tenemos que ser conscientes que si el pueblo griego no hubiera luchado, efectivamente, tal vez los ajustes ya hubieran pasado y todo esto se hubiera evitado. No pueden hacerlo, efectivamente, porque hay un proceso de movilización que no se detuvo durante todo el proceso Papandreou y que efectivamente va a seguir su curso ahora con el nuevo gobierno griego. Lo mismo podríamos decir de Italia. Nosotros tenemos que recordar que previo a la salida de Berlusconi hubo una movilización enorme, muy pero muy grande, de la más grande que hubo en el mundo en la marcha internacional que los indignados convocaron semanas atrás y que efectivamente tras la salida ahora de Berlusconi también hubo muestras de festejo en diversas ciudades de Italia después de la dimisión del expresidente. Esto
Es importante, pero nosotros tenemos que tomar dos conclusiones. Una, que efectivamente, mientras haya organización social, obrera, popular, movilizaciones, cada gobierno, se llame como se llame, al que le toca llevarlo adelante, va a vivir momentos de tensión y no tiene asegurado que pueda llegar al final de su mandato. Y al mismo tiempo hay que saber que pese a esas movilizaciones, hay una presión para que sigan los ajustes y continúen las medidas en contra del pueblo. Por esa razón es que nosotros, cuando analizamos la situación europea, cuando analizamos la crisis internacional del capitalismo, no solo tenemos que verlo del punto de vista del impulso a las movilizaciones o a los procesos de huelga, sino paralelamente por tratar de ayudar, de colaborar para que se tomen medidas y para que haya organizaciones políticas que peleen por medidas políticas a favor de los trabajadores y a favor de los pueblos europeos en este caso, pero en general de los pueblos del mundo. Porque se puede enfrentar estos planes de ajuste, se lo puede derrotar, pero en el marco de la crisis internacional lo que está en juego es si precisamente en estos países van a avanzar o no alternativas políticas que se planten y que permitan tomar medidas que ataquen los grandes poderes del capitalismo, en este caso imperialista europeo. Efectivamente, este es el gran debate que recorre el mundo, es el gran debate que va a recorrer Latinoamérica. Nosotros vivimos, en el caso de los que estamos en Sudamérica, no estamos transitando en este momento un pico de crisis tan grande como viven los países europeos. Al mismo tiempo ya tenemos la crisis en el país y en todo el continente y cada vez va a ir creciendo en la medida que no puedan solucionar la crisis internacional. Y tanto aquí como en Europa se va a poner blanco sobre negro la necesidad de que se tomen medidas contra las grandes transnacionales, los grandes poderes bancarios y financieros, en favor de los derechos de los trabajadores, en favor de los recursos naturales y estratégicos de los países, y a partir de ahí se da una pelea política muy concreta por tratar de que de esta crisis, que es de la más grande que el capitalismo ha tenido en las últimas décadas, pueda surgir positivamente polos a distintos países o a distintas regiones que busquen un curso a izquierda en favor de las necesidades de los trabajadores y de los pueblos del mundo. Esta es tal vez la pelea decisiva que va a estar desarrollándose durante los próximos meses y los próximos años. Nosotros auguramos que esta crisis, contra lo que opinaban muchos de los intelectuales o escritores de los grandes medios burgueses, esta crisis va a durar, va a ser de larga duración, podríamos decirle nosotros, y al calor de esta crisis, en la medida de que no derroten en las calles a los pueblos del mundo, va a ir habiendo cada vez mejores condiciones para forjar alternativas políticas de izquierda, socialistas, que en nuestra opinión tienen que ser de la mayor amplitud posible, logrando que convivan en su interior distintas corrientes, distintas culturas, distintas tradiciones del mundo político de la izquierda y popular, como única manera de llegar a empalmar y a trabajar y a reflejar el sentir de franjas enteras de la población de los distintos países del mundo. Esto ya lo estamos empezando a ver, no casualmente, volviendo un minuto hacia Europa, hay en Europa organizaciones de izquierda que están en pleno desarrollo, hay nuevas organizaciones sindicales, hay sindicatos independientes, está el proceso de la juventud alrededor del movimiento de indignado, que es tal vez de los fenómenos más importantes que se están desarrollando en este momento. Por esa razón, nosotros por un lado no tenemos alrededor de la crisis una visión facilista o unilateral que nos haga creer que fácilmente se va a derrotar a los poderes imperiales, pero tampoco tenemos una visión pesimista de creer que esos poderes se van a imponer sí o sí por encima de los pueblos. Hay una lucha en pugna, hay un proceso abierto en el cual los trabajadores no están derrotados, ni mucho menos, y nosotros tenemos que, por un lado, apoyar ese proceso de movilización, tanto en Europa como en nuestro continente, y al mismo tiempo tender puentes para seguir construyendo y desarrollando herramientas políticas, como en nuestro país lo hacemos desde el MST y junto al movimiento Proyecto Sur, como en Brasil lo hacen los compañeros dentro del PSOL, del Partido Socialismo y Libertad, como en Francia lo hacen los compañeros en el NPA, como en la propia Grecia están los compañeros de Syriza, que es también una organización de izquierda que tiene representación parlamentaria y representación social, y en la medida
que se vayan desarrollando estos procesos, seguramente surgirán nuevos ejemplos y nuevas oportunidades para que los socialistas podamos hacer nuestro aporte en el marco de esta crisis internacional, apostando precisamente a que esta vez sí seamos los trabajadores y los pueblos lo que podamos imponer una salida distinta a los que el imperialismo yanqui europeo nos quieren hacer pagar.